Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentren, y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo este pequeño video para compartir esta celebración de nuestra gran Madre Celestial, nuestra Virgen María de Guadalupe, Madre de todos sin excepción. Estamos celebrando en este día 12 de diciembre, este día de nuestra Madre Celestial, ya celebrándolo desde el día 11 en su víspera de su cumpleaños. También hemos celebrado a nuestra Virgen de Concepción de María el día 8 también aquí en nuestro centro, y también hemos celebrado a Santa Bárbara el día 4 de diciembre. No les traje los videos porque he estado bastante ocupadita. Este video de hoy es el video último donde estamos celebrando a nuestra Madre Celestial en este mes de diciembre de este año 2018, hasta que venga el próximo año 2019 con Dios adelante, para continuar celebrando todos los meses las apariciones de nuestra Virgen, dependiendo en diferentes lugares donde ella ha estado haciendo sus milagros. También con diferentes nombres, como siempre le digo, la Virgen María es solamente una, la Madre de Jesús, la Madre de todos nosotros sin excepción, nuestra Madre Celestial, con diferentes nombres. Por eso se le llama la Virgen María con las 11.000 vírgenes. Así es que hoy un día de regocijo, un día para comenzar a celebrar este gran día, y también podemos ponerle flores frescas, una veladora blanca, una veladora verde, si quieren, una copita de agua, hacer sus oraciones, algún rosario que le pueden hacer a nuestra Madre Celestial también. Yo encarecidamente le pido a nuestra Madre Celestial que derrame grandes bendiciones en este país de México, que ilumine a esta persona que está de gobernante en este país también, este nuevo gobernante, que reciba esta iluminación de la Virgen y del Espíritu Santo, para que pueda también ayudar a este país de México a salir adelante, un país que también ha sido tan golpeado, igual que el país de Nicaragua, pues que también ha sido otro país, igual que todos los países tienen hoy diferentes problemas y desavenencias. Pues pedimos a la Virgen María también para que bendice este país de México, a este nuevo gobernante, que pueda gobernar bien, que pueda traer buenas nuevas para todos los habitantes mexicanos, y muchas bendiciones, mucha estabilidad y bienestar para todos los mexicanos. También que nuestra Virgen derrame bendiciones sobre el planeta Tierra, que mucha falta hace este planeta, de la bendición de nuestra Madre Celestial, la Virgen María. Hoy les he invitado a que celebremos todos juntos a nuestra Madre Celestial, y traeré pronto videos que son los que faltan para terminar este mes de diciembre y darle un inicio al próximo año 2019. Estén atentos a los videos que les traigo ya pronto, para que tengan ustedes cómo tener estas orientaciones, los rituales, todo lo que hay que hacer para finalizar este mes de diciembre, finalizar este año 2018. También un saludo muy cordial para todas las personas que tienen este nombre tan bonito de Guadalupe. Un saludo y muchas bendiciones para los que cumplen años en este precioso día, que sigan cumpliendo muchos años más, llenos de bendiciones. Les digo a todos, gracias por estar aquí, invitados a nuestros próximos también videos. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.